Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, muy contenta por tenerlos de nuevo por acá. Estaba un poco perdida porque no lo había hecho en más videos hace unos días, bueno, hace unas cuantas semanas, pero bueno, lo importante es que estamos de nuevo por acá. Que lo que les traigo hoy, este look. Si te interesa saber cómo fue que lo hice. El truco de cómo me lo hice. Solo tienes que quedarte hasta el final del video conmigo. No te vayas. Si no estás suscrito en el canal y eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Dale, apúrate. Vas, te suscribes. Si quieres, le a la campanita, activa la campanita para cuando yo suba otro video, no te lo pierdas. Que aquí en este canal mío hay de todo. Las cubanas locas como son. Bueno, este es el nuevo look que tenemos por acá, mis chicas. Bueno, y empezamos. Y empezamos. Me voy a estar. Bueno, como tengo estas pasas en llama encendida y en candela. Bueno, me voy a estar dividiendo el cabello. Así. Entonces, tengo la pasa cruda. Me voy a estar dividiendo aquí en dos partes. Como que la raya no está quedando bien precisa. A mí nunca me queda bien precisa la raya. Pero bueno, ya ustedes saben. Es aquí dividido en dos partes. Ahora que ya está dividido, no está muy bien la raya, pero bueno, voy a dividir aquí. Voy a estar dividiendo aquí. Vamos a ver si esto me queda mejor. Debería quedarme mejor. Voy a estar dividiendo aquí y voy a buscar un poco de gel. El mejor que ustedes tengan en casa. Por lo menos este es el mejor que tengo por ahora aquí en casa. Y me voy a poner. Un poco. Dejen. Voy a cepillar un poco. Y la intrusa de mi hija que está aquí al lado mío me quiere cogerlo todo. No. Van a buscar liguita. Me voy a poner aquí. Y ahora para que quede bien apretado, voy a hacer así. Hacer así. Y está listo. Como pueden ver, ya aquí estoy con las cuatro particiones que me hice. Aquí, aquí, aquí. Como ustedes ya saben, no están bien rectas estas rayas. Me quedaron bien rectas, pero bueno, no importa. Entonces, asegúrense bien de que estén bien, bien apretadas. Lo hacen así. Y la aseguran.
Así, aprieta más. Ahora voy a estar haciendo unas trenzas. Voy a estar haciendo unas trencitas. Entonces voy a estar haciendo en las cuatro, voy a estar haciendo trenzas. No se fijen en la trenza, esto es lo que parece, cuatro tarros. Ahora, mis nenas, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerme un poco de gel. Voy a ponerme un poco de gel aquí en esta parte de atrás. Vamos a cepillar un poco. Y voy a estar uniendo estas trencitas que me hice. Así. Voy a recogerlo todo. Que les quede bien apretadito. ¿Dónde está la felpa? Ay, mira aquí. Estoy volviéndome loca. Que les quede bien apretado. Así. Si por casualidad el pelo tienen corto y la trenza no le llegan hasta atrás, busquen presillas y se la ponen con presilla. Ahora voy a estar haciendo una trenza aquí atrás. Así. Le damos la vuelta. Aquí así. Y voy a poner una liga. Así. Miren cómo va quedando. Ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a buscar un cepillito. Voy a poner un poco de gel en el cepillito. Y me voy a estar alisando esta parte de aquí adelante. Voy hacerme estas cositas así. Bueno, mis nenas, ahora que me hice estas cositas así, voy a ponerme un pañuelo para apretar por unos minuticos. 5 minuticos. Voy a tener los 5 minuticos así para que me apriete un poco y se me mantenga un poco aquí el peinado. Para entonces empezar con el nuevo look. Empezamos con la magia, el secreto, el cambio de look. Lo tengo así. Bueno, empezamos. Vamos a buscar algo así. Y yo me voy a estar poniendo este pelo que tengo aquí, señoras, nenas, amores míos. Lo ven así porque yo ya me lo había puesto hace tiempo ya que me lo había puesto. Pero como me quedó intacto, me lo quité y me quedó intacto y me lo quiero poner de nuevo porque quería hacerle este video a ustedes desde hace rato. Miren cómo es. Qué lindo. Y entonces empezamos. Yo voy a estar empezando desde atrás. Desde acá atrás voy a estar empezando poniéndolo en todo el alrededor del moñito. Voy a estar poniendo esta cosita, la voy a estar metiendo. Voy a empezar aquí arriba. Voy a estar metiendo así. Voy a estar metiendo el pelo aquí adentro. No sé si pueden mirar bien, estoy haciendo, metiendo el pelo aquí adentro, que quede bien adentro. Y
la parte de adelante de esta de aquí, como que voy a taparla, voy a sacar aquí el enredo, voy a sacar aquí, voy a hacer así y voy a estar metiendo este pelo por aquí adentro. Lo voy a estar haciendo así. Miren cómo va quedando. Si ustedes quieren, pueden hacerle dos vueltas. Yo le hice solo una. Ahora seguimos con la misma historia. Yo lo voy a ir haciendo así ahora. Ya ustedes saben cómo es la técnica. Nenas, este pelito yo lo compré en una tienda, pero bueno, ustedes lo pueden comprar por Amazon y se llaman así como puse yo en la portada del video. No sé cómo es que se dicen, yo le digo croche, como en yo hablo español le digo croche, pero debe tener otro nombre, se debe decir de otra manera, imagínense ustedes, tipo así en inglés, como yo no sé hablar inglés, no les puedo decir. Ustedes buscan el nombre de la portada y así mismo como el nombre de la portada, ustedes buscan en Amazon y los van a encontrar así mismo. No piensa que porque no le dije que de arriba, que había que empezar, que yo empecé de por aquí arriba, que aquí abajo no tienen que ponerse, aquí abajo también tienen que ponerse. Este look no es nada complicado, es facilísimo. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Así es como me va quedando. Ahora, para la que lo quiera hacer solo con doble nudo, les voy a hacer cómo hacérselo. Emma, sale. Uno y dos. Hacen así.
Y listo. Pero yo me lo hago de uno solo porque cuando me lo voy a quitar me es más fácil. Y por eso me gusta hacerlo de uno solo. Pero si ustedes quieren sentirse seguras, muy seguras, bien seguras, de tenerlos bien aseguradas, se lo hacen así, de dos nudos. Ya estamos casi que terminando. No, esto es bastante rápido, esto no demora tanto. Chicas, aquí adelante me voy a estar poniendo unos chiquiticos para si me quiero hacer como unos cerquillitos. Mira, chiquiticos así. Pues si me quiero hacer tipo un cerquillo. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Happy in your company with no emotion, cause de vez en cuando se enreda esto, se forma un enredo. Paciencia. Mira esto. Ay. Están mirando. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, cause you were perfect, I swear. No, esta no quedó bien. Chico, ¿qué pasa? Ahora. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no. Ahora, nenas, en el moñito de aquí atrás, este que ustedes ven aquí, también se van a poner. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. On top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. I remember bleeding times when we won. Ahora no sé si pueden ver bien porque ya se me hizo un poco tarde, son casi las 7 y entonces no tengo luz para ver. Pero así va quedando. Entonces vamos a cortar un poco esa punta.
Voy a estar cortando esas puntas feas y... No, qué mal se ve el video. Se ve mal. No se ve, ya a esta hora sin luz así no se me ve bien. Voy a poner un poco de espuma. Espuma que no sale. Bueno, la espuma no sale, pero sí tiene. Sí tiene, pero se me rompió la tapa. Si tienen espuma en su casa, se pueden poner un poco de espuma. Entonces, yo me hice así para ponérmelo así, bien bonito con la espuma. Cuando yo pueda a ver qué hago para poder sacar la espuma, ponerme la espuma bien bonita en el cabello. También te lo puedes poner así. La niña me tumbó el teléfono, disculpen, con la raya aquí al lado. Entonces lo puedes poner con la raya aquí al lado y con la raya también aquí al otro lado, como más les guste. Y entonces, así, ahora voy a darme un maquillaje detrás de las cámaras y después vuelvo con ustedes. Y bueno, chicas, estamos de nuevo por acá. ¿Qué les pareció el video? Si les gustó, like al video. Y si aprendieron el truco, like al video. No olviden comentar cualquier cosa que quieran saber, que quieran que les haga un video de cualquier cosa. Ustedes me dicen en los comentarios y yo los hago si está en mi posibilidad. Entonces, espero que el video les haya gustado. De nuevo les repito, si eres nuevo por acá por mi canal, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte, amor. Y activar la campanita. ¿Les gustó? ¿Les gustó el look? Ustedes también lo pueden hacer. Y bueno, mis amores, los quiero, los saludos, muchos besos desde aquí, desde Italia. Y nos vemos en el próximo video.